Volvían una segunda ronda de sus títulos, ¿no? Duque de Serbia y Herzegovina, todas sus potestades, ¿no? Su Majestad de Hungría. Y el benedictino volvía a responder: no lo conozco. Y la tercera vez volvían a tocar la puerta, y cuando preguntaban quién es, la corte respondía: Francisco José, un pobre pecador. Y entonces recién se abrían las puertas para enterrarlo, porque es esta certeza de la Iglesia de que nosotros, la muerte nos iguala, y por eso que en la vida tenemos que recordar la muerte, memento mori, recordar la muerte. Es conmovedor lo que dices, Alejandro. Además, el Papa, cajas distintas, la primera es de una manera muy simple. Es impresionante porque ves al Papa, ¿no? Es la cabeza de la Iglesia Universal Católica, etcétera. Lo ves en esta primer ataúd de gran sencillez de madera, y en el fondo el poder, llamémoslo así, que es tan ambiguo, no todos conocemos hoy, aparte hoy en día, pues que hay tantísimas pruebas de, es un periodo, llamémoslo así, de fragilidad mundial en relación, el poder en relación con el bien y el mal, con la ética, ¿no? Y mucho más con la vida espiritual y con el cristianismo. Así es. Pocas veces ha estado tan lejos, creo yo, el poder de la visión cristiana del mundo. Hace 1200 años, en una Navidad del año 800, en la Nochebuena, es decir, el 24 de diciembre, el Papa, habiendo ya claramente reconocido que el Imperio Romano había terminado, de alguna manera funda una relación con el poder de la época. Un hombre como cualquiera de nosotros, un hombre de poder, hace una, entre comillas, una alianza espiritual, y es encoronado por el Papa en esta basílica atrás de nosotros, en una piedra roja que era del piso de la anterior basílica, que fue construida por Constantino hacia el año 330-40. Y en ese momento, esa noche, el Papa corona a Carlomagno emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, una nueva entidad que debía ser una realidad política que fuera guiada por el cristianismo, con los principios de la fe cristiana. Esa piedra roja está todavía hoy día en la basílica. Fue puesta en la nueva basílica, en la parte de atrás. Apenas uno entra hacia la mano izquierda. La gente pasa por encima sin enterarse de lo que es esa piedra, literalmente. Pero hace referencia a lo que tú has estado hablando. Y es decir, que los cristianos saben, y el Papa más que nadie debe saber siempre, que el poder es un poder para servir, es un poder para experimentar la caridad, para hacer justicia, para la verdad. Cuando entre el poder y la verdad y la justicia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo hay una separación muy grande, es un sufrimiento enorme, sobre todo para el pueblo, para todos los que estamos en el pueblo. Así es. Y para nuestros hermanos de Radio Católica Mundial, nosotros estamos viendo ahora las imágenes de el ataúd, el que Enrique nos explicaba que está que está formado por tres contenedores, el uno dentro del otro, y en este momento en el ataúd externo, el más externo, porque hay uno de intermedio de aluminio, este ataúd, se deposita el Evangelio, ¿no? Para simbolizar lo que dio vida y lo que dio aliento al ministerio de los papas, y específicamente de Benedicto XVI, ¿no? Sí, aparte la Santa Sede tiene un gesto muy lindo, y es las dos personas que ustedes vieron acercarse al ataúd. A la izquierda era Guido Marini, el maestro de ceremonias que nombró el Papa Benedicto, un hombre de gran profunda fe y sabiduría litúrgica, y a la derecha el secretario personal, Monseñor Georg Ganschwein, de Papa Benedicto, que lo ha acompañado hasta el último instante de su vida, ¿no? Así es. Nosotros, hermanos, nos preparamos para rezar el Santo Rosario, que es maravilloso que podamos unirnos. Los dejamos con el sonido del rezo del Santo Rosario. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù nel Getsemani. First joyful mystery, the agony in the garden. Primer misterio doloroso, la oración en el huerto. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Second sorrowful mystery, the scourging at the pillar. Segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús atado a la columna. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Terzo mistero doloroso. L'incoronazione di spine. Third sorrowful mystery. The crowning with thorns. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Quarto mistero doloroso, il viaggio al Calvario di Gesù, carico della croce. Fourth sorrowful mystery, the carrying of the cross. Quarto misterio doloroso, Jesús con la cruz a cuestas, camino del Calvario. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nostra malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Quinto mistero doloroso. Gesù è crocifisso e muore in croce. Fifth glorious sorrowful mystery, the crucifixion. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de Jesús. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
De esta forma concluye el Santo Rosario, hermanos, y ha concluido también la... Vamos a escuchar un momento lo que dice la conductora. Está haciendo una invitación al recogimiento. De hecho, el rosario ha sido una magnífica preparación. Lindísimo, realmente, sí. El mismo frío hace que la gente entre un poquito más en sí misma. O sea que estábamos en una preparación muy bonita. A 15 minutos de que comience la Santa Misa y veamos al Santo Padre, ¿no? Hemos rezado los misterios dolorosos que no corresponden al día jueves, que es hoy, porque la Iglesia está de luto por la partida del Papa, ¿no? Aunque el sentimiento que se respira es un sentimiento de tremenda serenidad, ¿no? Sí, es lindísimo haber realmente empezado la oración del día, después de los cantos que ha habido desde muy temprano en la mañana en toda la plaza, una cosa conmovedora, muy conmovedora, que transforman toda la plaza casi en una iglesia, en un espacio de oración. Y luego el rosario, el Papa era devotísimo de la Virgen María, muy devoto de ella, sus padres también, su familia. Entonces que se siente la presencia de la Virgen María entre nosotros, que está maternalmente, en medio de este día muy frío, una mañana muy fría para el estándar de Roma, pero hay muchísima gente en la plaza rezando, aquí en el C todos estábamos rezando el rosario. Es realmente el espacio de oración, el amor a nuestra Madre María, la Madre de la Iglesia, Mater Ecclesiae. Y por lo tanto no hay mejor manera espiritualmente de prepararnos para la Eucaristía. Y ya verán ustedes, porque esto que Alejandro ha mencionado, el espíritu de esperanza, está en todas las oraciones de la misa de hoy, en todas prácticamente. Es el Señor es mi pastor, estamos esperando el cielo, Él lo que nos ha prometido nos lo va a dar. Y el Papa muere diciendo, Dios, te amo. Es una de las cosas más lindas que se puede oír, que un hombre de esa edad muere en una total serenidad. Te amo, Dios mío, te amo, Señor. Y ahora estamos a poco de comenzar el procesional de entrada. El procesional suponemos que va a ser bastante largo porque en una ocasión inusual la Santa Sede, la Basílica de San Pedro, ha invitado a los sacerdotes que quieran celebrar que vengan con su alba, ¿no? Entonces, acá muy temprano en la mañana, a las 6:30 de la mañana, ya estaban los sacerdotes y algunos obispos, porque no iban a cambiarse tantos al interior de la iglesia, en la sacristía, sino en el lado izquierdo de la plaza, ¿no? Entonces, no sabemos el número oficial de sacerdotes, pero es una cantidad muy grande. Entonces, estamos esperando un procesional de entrada más o menos significativo, ¿no? Y no estamos esperando que el Papa haga el recorrido entre las líneas de los que están participando en la misa, porque es una ocasión de luto y se conserva, digamos, el espíritu reservado, recogido y de oración. Es muy, muy bien dicho, porque justamente siendo la misa de exequias, es un momento en el cual es de una profunda esperanza cristiana, o sea que las oraciones son de alegría, de gozo espiritual, pero a la vez hay un tono de humano y cristiano, de sobriedad, de silencio, porque siempre la muerte es un momento de invitación al examen de conciencia, es un momento en el cual, es un momento solemnísimo, ¿no? El encuentro definitivo de una persona, de un alma, con su Dios, y por lo tanto toda la liturgia y el espíritu que nosotros sentimos, percibimos en los cantos, es esta mezcla de esperanza, de gozo, de fe, y a la vez de mucha discreción, de mucha humildad en el fondo, ¿no? De Señor, en tus manos confía, solo tú eres la vida eterna, solo tú eres nuestra esperanza, ¿no? Entonces no hay el gozo humano en el sentido más de algarabía, está totalmente ausente de esta esperanza profundamente espiritual del hombre, de la mujer que se encuentran definitivamente con Dios. Así es. Y también nosotros queremos prepararnos para esta Santa Misa, hermanos, continuando con el espíritu de oración que comenzó con el Santo Rosario. Para nuestros hermanos de Radio Católica Mundial, las imágenes nos muestran ahora el ataúd, como recuerdan ustedes, tiene el Evangelio abierto y en consecuencia está simbolizando cómo incluso con su muerte el pontífice no solamente
el Benedicto XVI, sino que es parte, digamos, de la liturgia, él sigue predicando el Evangelio. El Evangelio sigue vivo, las palabras siguen abiertas para ser predicadas. No se ha depositado un Evangelio cerrado, sino un Evangelio abierto. Sí, y aparte es un símbolo fenomenal de la vida, es decir, el río de la vida. Toda la liturgia cristiana tiene como epicentro el río de la vida, este río que no acaba nunca, que surge de la voz, del logos, de la palabra, que después esta palabra se encarna en nuestro Señor Jesucristo, resucita, asciende, reina en los cielos eternamente, y la liturgia cristiana permanentemente tiene la palabra, la presencia de Dios en su palabra, y luego sobre el altar, en su cuerpo y en su sangre, que son las garantías de la vida eterna para todos los cristianos y esperemos para el mundo entero. Por eso hay que evangelizar. Por eso, aún no explicando, viendo este misterio, muchas personas se han sentido atraídas a Cristo y a la conversión a través de la historia. Así es, así es. Nuestra Santa Madre Iglesia, la Iglesia Católica, es en realidad el reflejo de Jesucristo, porque atrae a los hombres desde múltiples facetas, ¿no? ¿Cuántas personas se han convertido por la profunda belleza de la fe, de la liturgia, de los templos? ¿Cuántos se han convertido racionalmente siguiendo los escritos de personas como el Papa Benedicto o Henri de Lubac o los grandes teólogos fieles a la Iglesia, ¿no? ¿Y cuántas personas se han convertido por el testimonio que tú, que yo podemos dar, ¿no? Entonces, Jesucristo, en su deseo de salvar al mundo, salvar a todos los hombres, instituye la Iglesia para que esta institución, cuyo cuerpo está compuesto por nosotros, o sea, por personas pecadoras y muchas veces por horrendos pecadores, ¿no? Sin embargo, el sacramento de salvación. Acá vemos al Santo Padre llegar en su silla de ruedas, acompañado por el maestro de ceremonias. Si escuchan ustedes, la música es muy, muy leve, no es la música habitual de entrada, es una música muy leve, por el tono solemne de recogimiento y luto. Un elemento lindo de esta mañana, queridos hermanos y hermanas, es esta enorme, maravillosa solemnidad litúrgica que Benedicto XVI amaba con todo su corazón. Estaba convencido que la belleza de la liturgia lleva a las personas a creer en Dios, a amarlo y a descubrir su verdad. Escuchemos ahora el himno de entrada, el famoso Requiem, ¿no? La oración para pedir que el Señor le conceda el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. El Papa Francisco preside la celebración, pero debido a sus problemas de rodilla, el celebrante principal será el Cardenal Rehe, que es decano del Colegio Cardenalicio. Inicia la procesión de entrada acompañado de este canto, de esta antífona de entrada que es tomado del libro de Esdras, que nos dice: dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Acompañemos el inicio de esta celebración con esta antífona de entrada. En la procesión vemos a distintos cardenales de todas partes del mundo. Veíamos al cardenal alemán, Monseñor Müller, que fue colaborador del Papa Benedicto, y otros cardenales que van haciendo su ingreso a la Plaza de San Pedro.
desde la basílica hacia la plaza para ubicarse en los en las sillas que están ubicadas a la izquierda del altar, a mano derecha del altar, para aquellos que nos siguen por radio, para que se puedan hacer una composición del lugar, mirando hacia el altar, a la mano derecha, hacia la mano derecha se ubican los dignatarios y hacia la izquierda los concelebrantes principales. Papa Francisco se ha ubicado ya, ha tomado su lugar, portando una capa pluvial, pues no será el celebrante principal, sino que presidirá esta celebración y, por supuesto, será quien predique la homilía en esta misa de exequias del Papa Emérito Benedicto XVI. Tanto el Papa Francisco como los concelebrantes tienen ornamentos color rojo, como corresponde a las misas de exequias de un pontífice, por supuesto el rojo, la referencia a la sangre de Cristo y la disponibilidad para el martirio de aquellos que han sido llamados a ser sucesores de Pedro. Un llamado a un servicio tan importante y tan fundamental en la Iglesia como es estar frente y guiar a la Iglesia universal. Vemos también a los representantes de las delegaciones ecuménicas que participan en esta celebración, a los diferentes patriarcas que han llegado de diferentes partes del mundo para unirse precisamente a esta celebración y dar esa muestra de ecumenismo, de comunión con la Iglesia en este momento tan importante de la historia. También vemos a obispos de los ritos orientales de la Iglesia Católica, en una muestra de la catolicidad de la Iglesia, que están participando también en esta procesión al inicio de la Sagrada Eucaristía, de esta celebración de la Misa de Exequias del Papa Emérito Benedicto XVI, fallecido el 31 de diciembre del año 2022 a las 9 horas 36 minutos de la mañana. Como señalábamos al inicio de la transmisión, esta celebración tendrá elementos que se utilizan en un funeral de un papa reinante, pero también tendrá elementos novedosos porque es la celebración de un papa emérito. Por ejemplo, no se realizará la oración por la Iglesia de Roma ni las iglesias orientales porque eso le corresponde al papa reinante. En cambio, se realizará la oración de los fieles. La primera de ellos será en alemán, pidiendo precisamente por Benedicto XVI. Anunciamos también que al final de la Santa Misa, el Papa Francisco realizará la última comendatio y la valedictio, es decir, las últimas recomendaciones y la despedida litúrgica sobre el ataúd del Papa Emérito Benedicto XVI. En este momento, después de haber venerado el altar, el cardenal Re está incensando el altar. Patris et Filii et Spiritus Sancti.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Fratres, añoscamos peccata nostra, autatisimus, a sacra misteria celebranda. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Confitior Deo omnipotente et vobis fratres. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Deus, que ecclesiae tuae famulum tuum benedictum. Oh Dios, que en tu providencia inefable quisiste que tu siervo benedicto estuviera al frente de tu iglesia, te pedimos que quien hacía las veces de tu Hijo en la tierra sea recibido por él en la gloria eterna.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Saludamos a todas las emisoras que en este momento se han conectado a través de Mundo Visión y nos disponemos a escuchar la proclamación de la Palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: ¿Es acaso el alfarero igual que el barro, para que la obra diga a su artífice, no me ha hecho? Y la vasija diga al alfarero, este no entiende nada. Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel, y el vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se llenarán de júbilo en el Santo de Israel. A la primera lectura tomada del profeta Isaías respondemos con el Salmo 22, que nos dice: El Señor es mi pastor, nada me falta. Se trata, Renato, de un salmo muy popular, muy conocido. Quizá el pasaje, uno de los pasajes más conocidos de la Sagrada Escritura. Prestamos atención al texto. La imagen de Dios cambia a la mitad del pasaje del Salmo. Dios, que aparece al comienzo como un pastor, después se lo presenta como un anfitrión que se deshace para atender a sus huéspedes. Se derrama abundantemente en el servicio a sus huéspedes. Deduxit me super semitas justitiae, propter nomen sum. In loco pastore, vivite collocabit. Namet si ambula vero in valle umbre mortis, non timebo mai. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Benignitas et misericordia subsequentur.
omnibus diebus vitem est. In loco pascue, ibi me collocavit. Et inhabitavo in domo Domini, in longitudinem dierum. In loco pascue, ibi me collocavit. Durante el rezo del Salmo responsorial, la televisión nos ofreció un primer plano de quien fuera maestro de ceremonias del Papa Benedicto, actual obispo de Tortona, Monseñor Guido Marini. Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarquesecible, reservada en el cielo a ustedes, que mediante la fe están protegidos con la fuerza de Dios, para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Por ello se alegran, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Así, la autenticidad de su fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin haberlo visto, lo aman. Y sin contemplarlo todavía, creen en Él, y así se alegran con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de su fe, la salvación de sus almas. You did not see Him, yet you love Him, and still without seeing Him, you are already filled with a joy so glorious that it cannot be described, because you believe, and you are sure of the end to which your faith looks forward. That is the salvation of your souls. Nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio entonando el canto de la aclamación al Evangelio, que es tomado de el pasaje de Juan 6:40, que nos dice: esta es la voluntad de mi Padre, que cualquiera que vea al Hijo y crea en Él tenga la vida eterna. El turiferario se acerca al Santo Padre Francisco, que preside esta celebración, para que agregue incienso. El diácono ya se ha aproximado al altar e inmediatamente tomará el evangeliario después de recibir la bendición del Papa Francisco. Mientras el coro entona la aclamación del Evangelio. Amen.
cuando ha recibido la bendición del Papa Francisco. Toma el evangeliario y junto al turiferario y los acólitos se dirigen hacia el ambón desde donde se proclamará el evangelio. Tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 39 al 46. Que acompaña a la procesión, hemos podido ver obispos de todas partes del mundo, de España, por supuesto de Alemania, de Australia, de Estados Unidos también, presentes en esta celebración. Dominus vobiscum. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. In quel tempo uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo In aquel tiempo uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciendo: no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba: ¿ni siquiera temes tú a Dios? ¿Estamos en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya eso de mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región, hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Gritando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Palabra del Señor.
puede escuchar la programación del Evangelio según San Lucas. A continuación nos disponemos a oír la homilía del Papa Francisco en esta celebración de las exequias del Papa Emérito Benedicto XVI. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son las últimas palabras que el Señor pronunció en la cruz, su último suspiro, podríamos decir, capaz de confirmar lo que selló toda su vida, un continuo entregarse en las manos de su Padre. Di guarigione e di misericordia. Manos de perdón y de compasión, de curación y de misericordia. Manos de unción y bendición que lo impulsaron a entregarse también en las manos de sus hermanos. El Señor, abierto a las historias que encontraba en el camino, se dejó cincelar por la voluntad de Dios, cargando sobre sus hombros todas las consecuencias y dificultades del Evangelio, hasta ver sus manos llegadas por amor. Aquí están mis manos, le dijo a Tomás, y lo dice a cada uno de nosotros. Miren mis manos, manos llagadas que salen al encuentro y no cesan de ofrecerse para que conozcamos el amor que Dios nos tiene y creamos en Él. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es la invitación y el programa de vida que inspira y quiere modelar como un alfarero el corazón del pastor, hasta que latan en él los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Entrega agradecida del servicio al Señor y a su pueblo, que nace de haber acogido un don totalmente gratuito. Tú me perteneces, tú le perteneces a Él, susurra el Señor. Tú estás bajo la protección de mis manos, bajo la protección de mi corazón. Permanece en el hueco de mis manos y dame las tuyas. Es la condescendencia de Dios y su cercanía capaz de ponerse en las manos frágiles de sus discípulos para alimentar a su pueblo y decir con él, tomen y coman, tomen y beban. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. La sincatábasis total de Dios. Dedizione orante. Que se plasma y se afirma silenciosamente. Entrega orante que se forja y acrisola silenciosamente entre las encrucijadas y contradicciones que el pastor debe afrontar y la confiada invitación a apacentar el rebaño. Como el maestro lleva sobre sus hombros el cansancio de la intercesión y el desgaste de la unción por su pueblo, especialmente allí donde la bondad está en lucha y sus hermanos ven peligrar su dignidad. En este encuentro de intercesión donde el Señor va gestando esa mansedumbre capaz de comprender, recibir, esperar y apostar más allá de las incomprensiones que esto puede generar. Fecundidad invisible e inaferrable que nace de saber en qué manos se ha puesto la confianza. Confianza orante y adoradora, capaz de interpretar las acciones del pastor y ajustar su corazón y sus decisiones a los tiempos de Dios. Apacentar quiere decir amar, y amar quiere decir también estar dispuestos a sufrir. Amar significa dar el verdadero bien a las ovejas, el alimento de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, el alimento de su presencia.
e anche dedizione sostenuta dalla consolazione dello spirito che sempre lo precede. E también entrega sostenida por el consuelo del espíritu que lo espera siempre en la misión, en la búsqueda apasionada por comunicar la hermosura y la alegría del evangelio, en el testimonio fecundo de aquellos que como María permanecen de muchas maneras al pie de la cruz, en esa dolorosa pero robusta paz que no agrede ni avasalla, y en la paciente y obstinada esperanza en que el Señor cumplirá su promesa, como lo había prometido a nuestros padres y a su descendencia por siempre. También nosotros, aferrados a las últimas palabras del Señor y al testimonio que marcó su vida, queremos, como comunidad eclesial, seguir sus huellas y confiar a nuestro hermano en las manos del Padre. Que estas manos de misericordia encuentren su lámpara encendida con el aceite del Evangelio que él esparció y testimonió durante su vida. San Gregorio Magno, al concluir la regla pastoral, invitaba y exhortaba a un amigo a ofrecerle esta compañía espiritual, diciendo así: en medio de las tempestades de mi vida, me alienta la confianza de que tú me mantendrás a flote en la tabla de tus oraciones, y que si el peso de mis faltas me abaja y me humilla, tú me prestarás el auxilio de tus méritos para levantarme. Es la conciencia del pastor que no puede llevar solo lo que en realidad nunca podría soportar solo, y por eso es capaz de abandonarse a la oración y al cuidado del pueblo que le fue confiado. Es el pueblo fiel de Dios que reunido acompaña y confía la vida de quien fuera su pastor. Como las mujeres del Evangelio en el sepulcro, estamos aquí con el perfume de la gratitud y el ungüento de la esperanza para demostrarle una vez más ese amor que no se pierde. Y queremos hacerlo con la misma unción, sabiduría, delicadeza y entrega que él supo esparcir a lo largo de los años. Padre, en tus manos consegnamos tu espíritu. Benedetto, fedele amico dello sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce. Queremos decir juntos: Padre, en tus manos encomendamos su espíritu. Benedicto, fiel amigo del esposo, que tu gozo sea perfecto al oír definitivamente y para siempre su voz. Con esta invitación a decir juntos: Padre, en tus manos encomendamos su espíritu, concluye la homilía del Papa Francisco en esta celebración esequial, en el cual ha pedido por Benedicto, fiel amigo del esposo, que tu gozo sea perfecto al oír definitivamente y para siempre su voz, la voz del Señor. En un momento de silencio, meditamos estas palabras que ha pronunciado el Papa Francisco en su homilía. A continuación participaremos en la oración de los fieles, que incluirá intenciones en alemán, francés, árabe, portugués e italiano. Por su mérito, por su alma, por su eterno descanso, por el Papa Francisco, por los gobernantes, por todos los que sufren y por los reunidos. En esta mañana gris y con niebla en la plaza de San Pedro, los fieles reunidos guardan silencio, silencio respetuoso que nosotros nos atrevemos a quebrar para beneficio de nuestros oyentes por radio.
Mientras tanto, la televisión nos ofrece imágenes de los distintos dignatarios aquí presentes, viñetas de los religiosos, de los diáconos, del pesebre, hermoso pesebre, ubicado en la plaza de San Pedro. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, que en su gran misericordia nos ha regenerado a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesús, de los muertos. A cada invocación vamos a responder diciendo: Te rogamos, óyenos. Por el Papa emérito Benedicto, que se ha dormido en el Señor, para que el Pastor eterno lo acoja en su reino de luz y de paz. Pour notre pape François et pour tous les pasteurs de l'Église. Por nuestro Papa Francisco y por todos los pastores de la Iglesia, para que animosos anuncien con las palabras y con las obras la victoria de Cristo sobre el mal y sobre la muerte. Por los responsables de las naciones y de los organismos internacionales, para que actúen en favor de la justicia y de la paz con sabiduría y prudencia. Pelos irmãos e irmãs atribulados pela pobreza e a indigência. Por los hermanos y las hermanas que sufren la pobreza y toda forma de indigencia, para que la caridad de Dios nos abra a la compasión y a la acogida de los últimos y de los pobres. Por todos nosotros aquí reunidos para celebrar la derrota de la muerte actuada por el Señor Jesús, para que sea levadura de esperanza en espera de la venida de su reino. Oh Dios, nuestro Padre amante de la vida, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo. Oh Dios, nuestro Padre amante de la vida, escucha la oración que te dirigimos en la fe del Señor resucitado, por el Papa emérito Benedicto, por las necesidades de la Iglesia y de la humanidad. Permítenos participar en la comunión contigo en la Jerusalén del cielo, donde no habrá más luto ni lágrimas. Por Cristo nuestro Señor. Comienza ahora la liturgia de la Eucaristía con el ofertorio y recordamos que el Papa Francisco está presidiendo, pero debido a los problemas de rodilla, las partes del celebrante principal en la plegaria eucarística serán rezadas por el cardenal Re, decano del Colegio Cardenalicio.
estamos asistiendo juntos a la misa de exequias del Papa Emérito Benedicto XVI. Se trata de una celebración sobria y sencilla, entre otros motivos, por expreso pedido del Papa Benedicto, que ha escrito abundantemente sobre la liturgia y que deseaba que su funeral fuera precisamente sobrio y sencillo. Una sencillez, Padre Roberto, que marcó también su estilo de vida. Vivió con esa sencillez como obispo y luego como cardenal, como responsable del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y eso también se reflejó durante su pontificado. Su testamento espiritual precisamente resalta este aspecto de la simplicidad, de la sencillez. Y como han hecho notar varios de sus colaboradores y aquellos que lo conocieron más de cerca, como por ejemplo el arzobispo de Viena, el cardenal Schönborn, se trata de un hombre de un intelecto superior, de gran sensibilidad, inclusive sensibilidad estética, un pianista eximio, pero al mismo tiempo un hombre sencillo, sobrio, próximo, un verdadero pastor, que como ha destacado en numerosas oportunidades el Papa Francisco, cuando después de un discernimiento llegó a la conclusión de que debía renunciar a su pontificado, no tuvo ningún temor en romper seis siglos de tradición y anunciar aquella mañana del 11 de febrero en el consistorio su intención de renunciar a partir del 28 de febrero del año 2013. Se cumplirán 10 años en apenas unas pocas semanas. Cardenal Rey, acompañado del diácono y un maestro de ceremonias, en este momento está incensando el altar. También parte de la belleza de la Iglesia y de la expresión de su catolicidad es que podemos reconocer en esta celebración litúrgica, Renato, la misa que celebramos en nuestras parroquias, todos los domingos, cada vez que asistimos a misa. Así es, son momentos fundamentales de la celebración de este sacramento que es la Eucaristía, en el cual el Señor se da a través de su cuerpo y de su sangre. Munera Domine, supplicantes ecclesiae respice propitius, o tuius sacrificis virtute concede, o famulus tuus benedictus. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de la Iglesia suplicante, y por la eficacia de este sacrificio concede a tu siervo, el Papa Benedicto, a quien constituiste sumo pontífice al frente de tu pueblo, ser contado en el número de tus obispos elegidos, por Jesucristo nuestro Señor. Sursum corda. Gracias agamus, Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, ecum et salutare nos tibi sempre tubique. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Mortem unus accepit, ne omnes nos moreremur. Immo unus more dignatus est, ut omnes. Porque Él aceptó la muerte, uno por todos, para librarnos del morir eterno. Es más, quiso entregar su vida para que todos tuviéramos vida eterna.
Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. El coro entona la aclamación del prefacio, el santo, 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 una cita del libro del profeta Isaías, de la vocación del profeta Isaías. Y después, por supuesto, la aclamación, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Momento de la consagración en la plegaria eucarística, que será la plegaria eucarística 3, no traduciremos, guardaremos un respetuoso silencio para que puedan escuchar ustedes las palabras de la consagración. Santus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura. Quia per filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. Ut corpus et sanguis fiant fili tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ex misteria celebramus. Ipse enim in qua notte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedique discipulis suis, dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, posquam cenatum est, accipiens calicem et tibi gratias agens benedixit, dedique discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorazione. Este es el misterio de la fe. Domine, et tua resurrección.
Memore sigitur Domine, eius denfili tui salutifere passionis, nec nos mirabili resurrezione. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios. Con San José, su esposo. Con los santos apóstoles y mártires. Con San Juan Bautista y Artemis. Y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Ec hostia nostra reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, nuestro obispo el Papa Francisco, el orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu siervo el Papa Emérito Benedicto, que ha llamado de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos, y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino. Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí, enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largi. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Patri omnipotenti in unitate spiritu. Todos los concelebrantes entonan la doxología por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Precepti salutaribus moniti e divina istituzione formati, audemus dicere. Recemos juntos el Padre Nuestro. Quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis.
Libera nos, quesumus Domine, ab omnibus malis. Da propitius pacem. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pax Domini sit semper vobiscum. La paz del Señor sea siempre con ustedes. El diácono invita a los presentes a intercambiar un saludo de paz que transmitimos nosotros a todos nuestros oyentes y televidentes a través de Vatican News, Radio Vaticano, Facebook Live y las distintas redes sociales y todas las emisoras que reciben esta transmisión de manera directa o a través de Mundovisión. Mientras el coro canta el Cordero de Dios, los sacerdotes concelebrantes van dirigiéndose a los distintos lugares designados para la distribución de la Sagrada Eucaristía a los fieles presentes. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Se tantum dic verbo e sanabitur anima mea. La antífona que escuchamos de comunión era del libro de Esdras. Brille para él, Señor, la luz perpetua junto con tus santos, porque tú eres bueno. Y ahora el coro entona el De Profundis, el Salmo 129. Aquellos que rezan la liturgia de las horas lo reconocen porque forma parte de la oración nocturna de la Iglesia. Los días miércoles lo rezamos antes del descanso nocturno.
partes de los concelebrantes de la playa eucarística fueron rezadas por los cardenales Sandri y Arinze, argentino y nigeriano, respectivamente. Los fieles presentes en la plaza de San Pedro siguen recibiendo la Eucaristía. Vale la pena recordar la gran devoción eucarística del Papa Benedicto, que quiso incorporar en la vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud un momento de adoración eucarística. Y seguramente recordamos aquella vigilia de oración en la Jornada Mundial de la Juventud en España, que se desató una tormenta y que incluso afectó al escenario montado donde estaba el altar. Y recordamos todo cómo el Papa Benedicto, con gran serenidad, permaneció impasible en medio de la tormenta que se desató, acompañando a los jóvenes allí reunidos en las afueras de Madrid. Así es, Padre Roberto. Ese día las personas ceremoniales y consejeros le habían dicho al Papa que se retire. Y el Papa dijo que si los jóvenes se quedaban, él también permanecía ahí. Y al final se despidió de los jóvenes diciendo: hemos vencido la tormenta, hemos soportado la lluvia, podemos vencer las dificultades de la vida, seguidos y tomados de la mano de Cristo. Y eso creo que es un legado importante que nos ha dejado Benedicto XVI. Nos ha enseñado a ir al encuentro de Jesús, al encuentro de Jesús vivo, resucitado, que camina a nuestro lado. Y lo hace precisamente a través de la Eucaristía. Porque una de las grandes enseñanzas que nos deja el Papa Benedicto en su primera encíclica, Dios es amor, al comienzo, nos recuerda que somos cristianos no porque hemos abrazado un sistema filosófico, sino porque hemos tenido un encuentro con alguien que está vivo, con un evento, dice él, con alguien que está vivo que da una orientación decisiva a nuestra vida. Lo hace de una manera elocuente y poética a la vez. E incluso el Papa Francisco, en reiteradas oportunidades, ha citado textualmente ese pasaje de esa primera encíclica programática, podríamos decir, del pontificado de Benedicto XVI, Dios es amor. Sí, inicialmente señalábamos que la simplicidad, la austeridad ha sido una de las características de la vida de Benedicto XVI. Otra es precisamente esta de la caridad, ¿no? La caridad, el amor, como otro elemento importante de su pontificado, como lo vivió en los, no solamente en los diferentes documentos de Deus Caritas Est o Caritas in Veritatis, sino también el modo de ejercer la caridad y de estar al servicio de la caridad. Y precisamente esos documentos que mencionabas, Renato, están llamados a ejercer una gran influencia en el futuro de la Iglesia. Todos recordamos el primer Ángelus del Papa Francisco, cuando recomendó la lectura de un libro del Cardenal Kasper, también alemán, y que asistió al Papa Benedicto en el trabajo de ecumenismo. Y en ese libro que el Papa Francisco recomendó en su primer Ángelus, precisamente el Cardenal Kasper destaca que en Caritas in Veritate, la encíclica social del Papa Benedicto, hace un giro revolucionario en cuanto que pone en el centro de la discusión sobre los temas sociales no la justicia, sino el amor. Por supuesto que la justicia presupone el amor, pero el Papa Benedicto, dice el Cardenal Kasper, lo hace de manera explícita, pone en el centro de la conversación sobre las cuestiones sociales el amor. Precisamente ahí está la novedad de este documento, ¿no? Como no solamente enfocar que la justicia es el principio y el fundamento para que haya una igualdad social, sino sobre todo debe de partir del amor. El amor debe ser ese punto de partida en el cual nosotros buscamos el bien común, y ese bien común llega precisamente, la justicia se realiza cuando está presente la caridad. Porque como explica el Papa Benedicto en ese precioso documento que vale la pena leer y releer, aun si el mundo fuera perfectamente justo, sería necesario el amor.
Y en ese sentido también gran continuidad con las enseñanzas de Juan Pablo II, ¿no? Que nos enseñó que la misericordia, que es el nombre que damos al amor de Dios, perfecciona la justicia. Porque, como nos decía el Papa Benedicto también, ¿no? Así como el Papa San Juan Pablo II nos decía, la misericordia, el amor de Dios perfecciona la justicia, el Papa Benedicto en esa encíclica nos dice, la verdad es necesaria, pero la verdad sin el amor es imposible vivirla, se hace insoportable la verdad sin el amor. Van saliendo muchos elementos de la vida, del pontificado, de la acción, del servicio que prestó Benedicto XVI a la Iglesia. Hemos ya relacionado esto de la caridad con la verdad y recordábamos, Padre Roberto lo recordaba al inicio de la transmisión, el lema del Papa que era cooperador de la verdad, ¿no? Y cómo en ese esfuerzo desde muy joven, estudioso, teólogo, fue buscando y colaborando precisamente con la verdad, esa verdad que viene del Evangelio, esa verdad que viene de la persona de Cristo, que se revela a nosotros como el camino, la verdad y la vida. También hay que destacar la valentía del Papa Benedicto, que sin ambigüedades llamaba las cosas por su nombre y no tenía temor a tener gestos proféticos y conmovedores. Recordemos, por ejemplo, su visita a Polonia, al campo de concentración Auschwitz, cuando cruzaba la puerta y con esa inscripción en su idioma natal, e inclusive él reconociendo, ¿no?, que su origen alemán, y conmovedoramente apareció un arco iris en el cielo, en el preciso instante en que el Papa Benedicto transponía el umbral de ese lugar de dolor, de oprobio, de injusticia, un arco iris como si se hiciera presente el Señor de manera manifiesta, explícita, y la locución del Papa en ese lugar también maravillosa, algo que hay que releer para reflexionar profundamente sobre la historia reciente de la humanidad en el siglo XX. Como así también sus alocuciones en las Naciones Unidas, el Parlamento Británico y el Parlamento Alemán, que forman una trilogía y un manual, podríamos decir, para aquellos que tienen interés en la cosa pública, inclusive para los dirigentes políticos. Y en su alocución en el Parlamento Alemán, habló del servicio a la humanidad que hacen los que se oponen a las tiranías. Dijo también, sin tomar partido y aclarando que no tomaba partido, de la importante contribución que hacían los movimientos ecologistas a una toma de conciencia sobre la necesidad de respetar la creación, un tema que el Papa Francisco ha desarrollado y profundizado. Sí, en ese sentido también recordamos la visita del Papa Francisco a la zona cero en Estados Unidos, en Nueva York, y el discurso, momentos, visitas que a esos lugares donde el dolor, la experiencia humana del sufrimiento eran extremos. El Papa supo llevar esa tranquilidad, esa serenidad, esas palabras de esperanza que vienen del Evangelio para poder transmitirlas a todas aquellas personas en Estados Unidos, en Alemania, esperaban el consuelo y sobre todo la esperanza que viene del Señor. Ha terminado la distribución de la comunión, el pueblo fiel permanece en silencio. También podemos recordar, Renato, durante su visita a Brasil en el año 2007 con motivo de la Asamblea del Episcopado Latinoamericano, un momento particularmente conmovedor, su visita a la granja de recuperación de adictos, donde el Papa, visiblemente conmovido frente a ese sufrimiento, hizo una severa amonestación a los narcotraficantes, llamándolos a la conversión, y les dijo literalmente: Dios va a ser muy severo con ustedes por el daño que han causado a estos jóvenes. Se lo veía el Papa gentil, el Papa dulce, se lo veía él también visiblemente conmovido frente a tanto sufrimiento, y por eso la amonestación severa a aquellos que contribuían a causar ese sufrimiento de esos jóvenes. Así es, Padre Roberto, vemos en imágenes una figura de
Joseph Ratzinger, un gran hombre, un gran estudioso, un gran pontífice, un gran pastor que ha dado a la iglesia y ha hecho tanto bien y ha dado tantos frutos y nos ha dejado un legado bastante grande. Y específicamente entre nosotros, hispanoparlantes, recordar su visita a España, la consagración de la Sagrada Familia en Barcelona, su admiración frente a la belleza de esa obra de Gaudí, a la sazón también en proceso de beatificación, el arquitecto catalán. Y, por supuesto, imposible de olvidar sus visitas a México y a Cuba, especialmente en Cuba, donde nos enseñó a todos, a los cubanos y a nosotros también, que para alcanzar la verdadera libertad hay que comenzar por conquistar la libertad interior. Caritatis tue, Domine, sumente sacra subsidia, quesumus, o famulus tu benedictus, misericordia tua in sanctorum gloria perpetua collaude. Después de recibir los divinos auxilios de tu amor, te pedimos, Señor, que tu siervo el Papa Benedicto, fiel dispensador de tus sacramentos en la tierra, proclame eternamente tu misericordia en la gloria de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Fratres, sororesque, carissimi, qui sacrosanta misteria recolentes, ad beatam spem mentes et corda greximus. Llegamos al momento en que el Santo Padre va a encomendar el alma del Papa Emérito a la misericordia de Dios. Dirigiéndose al pueblo fiel presente, el Papa ha dicho: queridos hermanos y hermanas, en la celebración de los santos misterios, hemos abierto la mente y el corazón a la bendita esperanza. Con la misma confianza damos el último saludo y encomendamos a Dios Padre misericordioso y grande en el amor al Papa Emérito Benedicto. In celesti Jerusalem meum laudet. El Dios de nuestros padres, por medio de Jesucristo, su único Hijo, en el Espíritu Santo, que es Señor y da la vida, conceda al pontífice emérito Benedicto, rescatado de la muerte, pueda alabarlo en la Jerusalén celestial, en espera que su cuerpo mortal resucite en el último día. La Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles y Salvación del Pueblo Romano, intercede ante el Altísimo, para que muestre el rostro de su Hijo, Jesús, al Papa emérito Benedicto, y consuele a la Iglesia, que peregrina en el tiempo, espera la venida del Señor. En un momento de silencio acompañamos al Papa Francisco en este momento de oración de esta última encomienda y despedida del Papa Benedicto XVI. El coro va entonando el responsorio, donde dice: yo creo que el Señor ha resucitado y vive, y un día también. Este es el momento que se conoce como el envío y el último saludo, ¿no? Valericio, Enrique me explicaba fuera de cámaras que viene del término latino con que los romanos, incluso antes de Cristo, se saludaban y se despedían, ¿no? Entonces es emblemático que se llame justamente la despedida, porque nosotros los que seguimos aquí en este Valle de Lágrimas, como dice la oración de la Salve, a Él ya se lo entregamos, se lo confiamos a las manos amorosas de Dios. Eso lo hacemos con todos los difuntos, pero ¿qué tal serenidad nos da, Enrique, saber que a quien le encomendamos ahora a las manos amorosas y misericordiosas de Dios es a este gigante de la caridad, ¿no? Este gigante de la fe? Además, es el hombre que en sus encíclicas, en el tema del amor de Dios lo ha marcado, el amor relacionado con la verdad. Fueron lindas las últimas palabras también de la homilía del Papa Francisco, ¿no? A este hombre justo, el Papa Benedicto, un hombre de Dios. Efectivamente, estamos en el fondo encomendando, la última vez que encomendamos antes de enterrarlo, le encomendamos este gran hombre a Dios nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu, y además
nos despedimos por última vez, es una expresión litúrgica bellísima, de un sentimiento profundamente humano, porque hay la alegría de que el hombre ha entrado al cielo y la tristeza de que ya no lo veremos más, hasta la comunión de los santos. Sicordi tue, Pater Clementissime, Papam Emeritum Benedictum Committimus, quem Petri successorem constituisti et Ecclesiae Pastorem. A tu misericordia, Padre Clementísimo, encomendamos el alma del Papa Emérito Benedicto, que tú has constituido sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia, anunciador incansable de tu palabra y fiel dispensador de los divinos misterios. Admítelo, te pedimos, en el santuario del cielo, a gozar de la gloria eterna con todos tus elegidos. Te damos gracias, Señor, por todos los dones con los que lo has adornado para el bien de tu pueblo. Y a nosotros, danos el consuelo de la fe y la fortalece nuestra esperanza. A ti, Padre, fuente de la vida, en el Espíritu vivificante, por Cristo, vencedor de la muerte, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración que el Papa Francisco ha pronunciado ha concluido la última comendatio, la valedictio, es decir, la última encomendación y la despedida que se le hace en las exequias al Papa Benedicto XVI. A continuación, el féretro del sumo pontífice emérito será llevado al lugar del entierro. Los maestros de ceremonia han quitado el evangeliario del ataúd del Papa. Y acá podemos escuchar y ver, hermanos, cómo el público presente, los fieles que se han congregado aquí, están aplaudiendo este momento de despedida, están expresando su cariño, porque claro, es una ceremonia en silencio, y ahora mientras se traslada el cuerpo ya a la tumba que había sido la de Juan Pablo II, se canta, proclama mi alma la grandeza del Señor, el Magnificat, ¿no? En latín. Bellísimo, porque es justamente ya el momento final, y decimos final por ahora, porque si efectivamente en 5 años se comienza el proceso de beatificación del Papa Benedicto, yo creo que va a ser proclamado beato, y en ese momento la tumba en la que van a reposar sus restos temporalmente probablemente sea abierta otra vez, como fue con el caso de San Juan Pablo II, y ubicado en la parte superior de la basílica. Creo también, sin pretender anticiparme al juicio de la Iglesia, que va a ser un doctor de la Iglesia. Hay doctores de la Iglesia muy importantes que escribieron mucho menos que él, ¿no? Sí. Y claro, no es una cuestión de volumen, pero su contribución al entendimiento de la fe, a la racionalidad de la fe, y su impacto en como joven teólogo,
asesor del cardenal Frings durante el Concilio Vaticano II, especialmente en la constitución dogmática Dei Verbum, o sea, la palabra de Dios sobre las Sagradas Escrituras, creo que lo ponen en la talla de grandes teólogos que han ayudado a avanzar la comprensión de los dogmas de la fe. Sí, y a eso yo añadiría el contexto. Conforme pase el tiempo y una época particularmente oscura de confusión, de duda y de poca claridad de la fe en las últimas décadas, que ha afectado a tantísimos obispos, sacerdotes, tantos han caído en la tentación de teologías políticas, teologías secularizantes, dudas fundamentales sobre temas esenciales de la fe católica, la grandeza de este magisterio del Papa Benedicto, la transparencia de la verdad que ha brillado en sus palabras y en sus escritos monumentales. Todo eso va a hacer que cuando la Iglesia vuelva y vuelva con fuerza a una claridad de su propia identidad, este Papa va a ser recordado como un gigante, un hombre enorme en su fidelidad a Cristo, en un periodo de masivas apostasías y alejamientos de la verdad del Evangelio y de dudas sobre elementos centrales que en otras épocas hubieran sido consideradas inconcebibles. Por lo tanto, eso va a hacer que este Papa sea no solamente un doctor de la Iglesia, una luz, un faro que brilló en una época particularmente oscura. Exactamente. Los grandes, grandes doctores de la Iglesia y padres de la Iglesia, pensemos en San Ambrosio, por ejemplo, estaban respondiendo a las necesidades del momento. Ellos no sabían que él no sabía, y pienso en otros también que combatieron las herejías como San Agustín, ellos no sabían que estaban aportando un antídoto teológico para grandes herejías. Ellos simplemente estaban respondiendo a las necesidades de entonces. Y frente a lo que en el futuro llamaremos la herejía racionalista o secularista, la herencia de Benedicto es enorme, ¿no? Es gigante, y además en una época en que muchos de los pecados más graves de la misma Iglesia y del mundo contemporáneo, todos han tratado de resolverlos exclusivamente con medidas, llamémoslo así, administrativas o policiales, él dijo proféticamente que la raíz de todas estas tragedias del mundo era la falta de fe, la falta de conversión. Toda la tragedia de la revolución sexual de los años 60-70, la pérdida del norte sobre la familia, sobre la santidad de la familia, la pureza, la castidad en la vida consagrada, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, y la castidad, aparte en el matrimonio, tenían como raíz la falta de fe, la falta de amor a Dios, la falta de confianza en Dios y este antropocentrismo que ha perdido la chaveta, literalmente. ¿No? Así es. Y no solamente eso, sino recogiendo las palabras que él dejó en su testamento espiritual, no quiso irse sin darle un nuevo golpe intelectual finísimo al racionalismo, a la creencia de que el hombre con la razón puede organizar el mundo y la vida humana. ¿Qué cosas son las ideologías? ¿Qué cosa fue el nazismo? ¿Qué cosa fue el comunismo? ¿Qué cosas han sido las distintas oleadas ideológicas que han tenido consecuencias catastróficas para la humanidad? Pretensión de un ideólogo o de varios ideólogos o de un filósofo y de sus acólitos lustraotas de creer que con la pura razón y sin Dios se puede organizar el mundo, el futuro, el hombre, etc. Hay una cosa muy bonita en este momento. Es el momento, después de tanto silencio, oración, recogimiento, este es un momento de expresión de sentimientos del pueblo de Dios. Lindo, el Papa, el primero, con cariño, tocando el ataúd del Papa Benedicto con un sentimiento muy profundo, expresando todo su amor y cariño al Papa Benedicto, y luego los sacerdotes aplaudiendo, el pueblo fiel aplaudiendo. Es un momento de expresión de los sentimientos de cariño, de afecto y de gratitud, de gran gratitud, que aparte el Magnificat es perfecto como oración final de hoy día, porque es dar gloria a Dios que ha obrado en la vida de este hombre santo, fiel servidor de la viña del Señor, humilde servidor de la viña del Señor, como él mismo se definió al inicio de su pontificado.
Para los hermanos que nos están siguiendo a través de Radio Católica Mundial, hemos visto varias de las pancartas que están acá, vemos muchas banderas bávaras, no solamente alemanas, sino de la región profundamente católica de la que viene Benedicto, santo súbito, ¿no? Vemos esta frase que Benedicto, recién elegido de Papa, vio precisamente cuando el mundo estaba pidiendo la canonización de San Juan Pablo II, ¿no? El Papa, para beneficio de nuestros hermanos de Radio Católica Mundial, el Papa Francisco se puso de pie antes de que pidió ponerse de pie, y en consecuencia su saludo final a este féretro donde están los restos del Papa Benedicto, lo quiso hacer de pie, a pesar de la condición de su rodilla, a pesar de que él no ha podido presidir la misa, como ya hace un tiempo sucede, ¿no? Y acá estamos viendo este momento en que los restos de Benedicto entran a la basílica. Es como un momento ya de final de esta ceremonia. Y nos trae a la memoria ese 11 de febrero, Enrique, donde nosotros también estábamos cubriendo algo que es equivalente, ¿no? También esas puertas que se cerraban detrás de Benedicto en Castel Gandolfo, sí. En la que él de alguna manera se despedía para entrar a esta vida de oración, ¿no? Honestamente yo lo lloré entonces, ¿no? Y por eso es que ahora comparto esta especie de aire un poco extraño, un poco único que está en Roma, ¿no? En medio de las fiestas todavía del natalicio de nuestro Señor, donde vemos que hay como un clima de agradecimiento, ¿no? De bienestar, de que ha ido a la casa del Padre. No se ve una sensación de tragedia o de dolor que muchas veces produce la muerte, ¿no? Totalmente, y creo que es el misterio cristiano de la comunión de los santos. Por un lado está la tristeza, porque es una época de la historia de la Iglesia muy dura, de mucho pecado, de mucha fragilidad. Se han hecho evidentes muchas de las heridas que este Papa proféticamente anunció por el tema de la pérdida de fe. Él intuía y sabía qué iba a ocurrir por haber abandonado a Dios, y que de eso la Iglesia y el mundo iban a tener que pagar, y pagar un precio muy alto. Y su vida fue muy difícil, porque el testimoniar la fe de la Iglesia, la verdad de la fe, le costó muy caro, porque le hubiera sido muy fácil simpatizarse, tratar de ganarse al mundo diciendo cosas que son medias verdades o ambigüedades, y nunca lo hizo, nunca lo hizo. Y por lo tanto el mundo muchas veces lo odió. Yo creo que en el futuro la Iglesia lo va cada vez a amar más, va a entender su grandeza, y esto, este sentimiento que tú has descrito, de dolor y alegría, es bittersweet, como dicen, o sea, es agridulce, ¿no? La tristeza del Padre que se fue, del Hombre Santo que ya no está entre nosotros, y al mismo tiempo, espiritualmente, un gozo profundo en la fe, porque sabemos que está con Dios. Entonces no llega este consuelo. Aparte hemos rezado el Rosario, hemos ido a misa esta mañana, ha sido un momento conmovedorísimo que espiritualmente nos deja mucho, mucho en el corazón. Y esto en el clima que te decía, que yo veía en la fila para rezar ante el cuerpo de Benedicto en los días anteriores, ¿no? Mientras estaba en ostensión ahí en la Basílica de San Pedro, una de las cosas que me pareció que contribuía a esta sensación de partió el abuelo que ya había sufrido tanto, ¿no? Sí. Y que había merecido tanto, que merece tanto, ¿no? En mamás y papás jóvenes con niños pequeños haciendo la fila, que no abundan en Roma, ¿no? No. O sea, son una especie en extinción las familias con hijos, ¿no? Esta gente buena, sencilla, los que el Papa Francisco hablaba, pues, de los santos de la puerta de al lado, gente sencilla, que venía con esa gran serenidad, ¿no? Y que para mí ha sido muy, muy edificante, muy grato.
Nosotros, hermanos, vamos a dejarlos con el mejor contenido católico de EWTN y Radio Católica Mundial. Pero antes queremos recordarles de la misa que vamos a estar transmitiendo mañana con ocasión de la festividad de la Epifanía del Señor. Vamos a transmitir la Santa Misa desde la Basílica de San Pedro y vamos a comenzar a transmitir desde las 9:45 de la mañana, hora de Roma. Y como saben ustedes, en la página web de EWTN en español, ustedes pueden ver los distintos horarios en que este evento va a tener lugar, para que puedan verlo los que son un poquito más mañaneros o madrugadores, muy temprano en la mañana, o puedan verlo repetido por la señal de EWTN y de Radio Católica Mundial. Dios los bendiga. Gracias, Enrique, por tu compañía. Y Alejandro, Dios te bendiga. Y hasta la próxima. Los magos viajan hacia Belén. Su peregrinación nos habla también a nosotros. Estamos llamados a caminar hacia Jesús porque Él es la estrella polar que ilumina los cielos de la vida y orienta los pasos hacia la alegría verdadera. Pero ¿dónde se inició la peregrinación de los magos para encontrar a Jesús? ¿Qué movió a estos hombres de Oriente a ponerse en camino?